hermana, pásate en mi mano, cual si fuera el nido de mi sufrimiento. Oye, golondrina, llévale a mi amada este papelito que estoy escribiendo. Dile, golondrina, que me duele el alma, que desde ese día vivo muy enfermo. Dile, golondrina, que su amor me mata, que solo me calma poco su recuerdo. Ay, tierra mía, tierra del copal, tierra que nos vio nacer, tierra que nos alberga entre su verdoso bosque, tierra hermosa que ahora nos cobija, que ahora nos resguarda, que nos da nuestra comida, que nos da nuestra agua. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Somos Radio Santa Cruz MOM, transmitiendo para ustedes este desfile hípico 2022. Recordando entonces aquellos bellos momentos antes de la pandemia, pues ahí estamos con ustedes. Gracias por sintonizarnos ya, a todas las personas que nos ven, a nuestros 35 visualizadores, gracias por estar ya. Vamos a ir creciendo más en esta transmisión, ya iniciando en unos segundos, ya que venimos entonces para ustedes. Gracias por la sintonía, gracias por estar observando ya Radio Santa Cruz MOM. El gran desfile hípico viene entonces por ahí en la avenida, por la avenida La Excelencia, viene el gran desfile hípico por el tanque, específicamente por el patrimonio cultural que nosotros tenemos acá en San Ildefonso Ixtahuacán. El desfile hípico que viene ya por el tanque, para que usted se ubique entonces y pueda ir a presenciarlo, observar ahí, pues observar ahí los a los jinetes montando sus hermosos corceles. Estamos entonces bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a esta transmisión. Estamos entonces gracias por la preferencia para Radio Santa Cruz MOM. Estamos ahí entonces para todos ustedes. Gracias por estarnos observando, gracias también porque estamos ahí, pues ya para ustedes, ingresando entonces ya ahí en el tanque donde se encuentran nuestros compañeros Milton Méndez, Juan Gualberto Ordóñez. Estamos ahí con ustedes y podemos hacer un cambio ahí para ustedes. Bienvenidos y bienvenidas, Milton Méndez y Juancho, bienvenidos. A ver, intentemos hacer un enlace. Milton, gracias por estar ya con nosotros. Seguimos entonces para todos ustedes, acá desde San Ildefonso Ixtahuacán. Estamos acá en la esquina de la calle 8. Desde San Ildefonso Ixtahuacán, bienvenidos y bienvenidas entonces para todos ustedes. Estamos ya acá en el centro de nuestro poblado, acá en San Ildefonso Ixtahuacán, llevándoles para ustedes todas estas instancias en que estamos pues celebrando el 201 aniversario de nuestra independencia. Y vamos allá entonces, vamos en espera de Milton Méndez y Juan Gualberto allá en el tanque. No sé cómo podríamos hacerlo, pero vamos a tener un contacto con ellos más allá, a ver si podemos entonces hacer contacto con ellos. Mientras tanto, queremos describirle que acá en el centro, acá en el casco urbano, en el parque, a un lado de nuestro templo católico, pues mucha gente en espera ya de este evento. Estamos ahí entonces para ustedes, Radio Santa Cruz MOM 106.5 FM, llevándoles entonces para ustedes este momento especial de desfile para todos. Entonces estamos ya ubicados acá en la cancha polideportiva, tratando de llevarles pues las mejores tomas. Allá entonces está... Allá está Milton entonces en el tanque, mientras que estamos observando que los jinetes ya vienen pues pasando la avenida La Excelencia, vienen ya tomando la avenida La Excelencia y pues
Estamos entonces ya ubicados. Vemos los hermosos corceles con sus jinetes. Bienvenido José Luis, en este evento especial de 16 de septiembre de 2022. Muy bien, buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía de Santa Cruz MAM. Agradecemos desde ya, profe César, a Ixtavisión Copalera, que ya está conectado a la señal de Santa Cruz MAM para llevarles a todas las personas, también quienes están allá en casa, acá en San Ildefonso Ixtahuacán. Así que estamos conectados a través de Ixtavisión Copalera. De la misma manera, por ahí a nuestro compañero Franklin Ortiz de Copal TV, que nos está también nos está dando licencia para poder tomar de la misma manera su señal, ya que él también se encuentra por ahí con nuestro gran amigo Alex Castillo. Por ahí está él transmitiendo, así que agradecemos también ese permiso que nos concede para poder tomar su señal en la transmisión para este día, viernes 16 de septiembre del año 2022, cuando observamos entonces que ya el desfile hípico ha iniciado y en estos momentos está pasando por la calle La Excelencia. Por ahí viene el desfile, mientras nuestros compañeros Milton Méndez y Juan Gualberto se encuentran allá en el tanque también para llevarles a cada uno de ustedes estas tomas, y nosotros también acá en el... Acá nos encontramos acá en el espacio de reproducción, en el espacio de producción acá en la plazuela, para poder llevarles cuando ingrese el desfile acá en la plazuela, para poder llevarles también todo lo que vaya a acontecer acá en San Ildefonso Ixtahuacán. Profe César, primer desfile del año 2022, no creíamos que se iba a dar, ¿verdad? Exactamente, no creíamos que se iba a dar, y pues esto viene a caer pues de mucha alegría para nuestro poblado, ya nuestros vecinos de las áreas colindantes e inclusive de vecinos de este municipio, pues ya se están acercando a las calles, ya están llegando a las calles, a las esquinas, a las puertas para evitar un tanto el sol. Y pues nosotros acá colocados en el área urbana, en el centro, por acá en la cancha polideportiva, entre tanto pues esperando este momento especial que pues vamos a tener en el ingreso de los corceles, en el ingreso de los jinetes, en el ingreso de estos ejemplares cuadrúpedos que vienen para pues alegrarnos esta mañana hermosa. Ya el desfile ha iniciado en este poblado y estamos entonces vemos que pues estamos ahí ya colocados, y pues muchas personas están ubicándose también en espacios estratégicos, en lugares estratégicos, para evitar un tanto pues a este ardiente sol que está cayendo. Son ya pues un poquito más allá de las 11 de la mañana. Vemos entonces ya los corceles, un ejemplar negro vistoso, elegante, y su jinete, por qué no decirlo, también que viene vistiendo ahí un pantalón de mezclilla, una camisa a cuadros y el sombrero clásico para que le dé más lucidez a la presentación de estos corceles. Así que pues aún cruzando la avenida La Excelencia, allá por el espacio este que se permite para esta avenida, pues mucha gente ya abarrotó todo el espacio. Vemos ahí entonces en las tomas de nuestros amigos, hermanos, que están ahí pues colaborando, y hoy pues estamos acá entonces Santa Cruz MAM para ustedes en la transmisión. Y pues qué alegría que después de pues dos años cerraditos, en que pues no tenemos desfiles acá en San Ildefonso Ixtahuacán, hoy pues como que se está dando chispazos una vez más. Se está dando chispazos una vez más para que esto pueda pues alegrar un tanto estas festividades. ¿En dónde es en Ildefonso Ixtahuacán se ha dado pues grandes eventos como estos? Un municipio que deja caer todo, un municipio que da todo para que estas festividades de independencia pues vayan dándose. Así que vamos a seguir entonces con ustedes. Avenida La Excelencia, dando vuelta por el tanque
el tanque ahí, un patrimonio es ahora. Entonces, los vamos a dejar, sí, los vamos a dejar allá en el tanque con Milton Méndez y Juan Gualberto. Nos encontramos, usted puede ver acá desde la calle 8, estamos transmitiendo para ustedes también estas imágenes con Santa Cruz MAM. Puede ver también usted algunos automóviles clásicos, algunos automóviles modificados que también engalanan este desfile muy especial. Usted puede dejar sus saludos, sus comentarios, puede hacernos ese servicio de poder compartir esta transmisión. Estamos con Santa Cruz MAM, acá ubicados en la calle 8. Nuevamente el desfile hípico se hace presente en San Ildefonso Ixtahuacán y Santa Cruz MAM llevándole estas imágenes. Vamos a tener también la dicha de poder entrevistar a algunas personas para escuchar su opinión, qué opinan de este desfile que regresa nuevamente a estas calles de Ixtahuacán. Aquí tenemos a don Abel. Don Abel, buenos días, le saludamos de Radio Santa Cruz MAM. ¿Qué opina usted de este desfile que nuevamente regresa a Ixtahuacán? Pues sería una alegría pues para todo, porque ese es un avivamiento para el pueblo. Ya habían pasado un par de años sin desfile, don Abel. Sí, pues estaba muy triste, muy, no había alegría, no había, nos sentíamos todos con temor de la pandemia. ¿Y ahora regresa la ahorita alegría? Regresa la alegría, sí. Qué bueno, don Abel, un saludo para la gente que nos está viendo. Saludo para todos los ixtahuacanecos. Gracias, don Abel, muy amable. Bueno, escuchamos entonces, vamos a seguir por acá caminando. Vamos a seguir por acá escuchando también los comentarios de la gente que está viendo este desfile. ¿Escuchó? Bueno. ¿Escuchó? Bueno, seguimos transmitiendo acá desde la esquina de la calle 8. Vamos a ver con quién podemos platicar por acá. Vamos a empezar a caminar. Vamos a ver con quiénes podemos platicar. Estamos ubicados acá en la calle 8, llevándole para ustedes estas imágenes especiales de este desfile hípico 2022. Vamos a ver con quién podemos platicar. Por acá tenemos un amigo. Acá tenemos un amigo que no nos quiere hacer caso, Hemner, más cariñosamente y conocido como Lacho. Lacho, unas palabras para todos nuestros amigos de Santa Cruz MAM. Pues, ¿qué se siente que regrese nuevamente los desfiles a Ixtahuacán? Pues, buenos días a cada uno de ustedes. Los que nos visualizan ahí, pues, es una alegría para el pueblo, ¿verdad? Que año con año se había estado festejando, pero lamentablemente, ¿verdad? Por la pandemia, pues, no se celebraron durante 2 años. Hoy es una emoción que se siente desde hace unos días, un par de días, que iba a haber desfile hípico. Calidad, la emoción, ¿verdad? Que iban a alegrar nuestras calles de aquí, de nuestro municipio. Y ustedes pueden también ver hoy, ¿verdad? Que la emoción de la gente, pues que sí salió y todo. Es una alegría para el pueblo que traen estas actividades. Y pues a ustedes también, ¿verdad? Porque siempre nos mantienen ahí informados y transmiten muchas cosas, ¿verdad? Un saludo para los amigos que están lejos. Pues ahí saludándoles, ¿verdad? Y que Dios primero un día puedan regresar a disfrutar de esto, ¿verdad? Y que Dios los bendiga siempre allá y que los tenga con bien, ¿verdad? Más que todo. ¿Algunos nombres en especial? ¿Hay familiares? Ah, hay bastantes familiares, amigos que mencionaría uno por uno, ¿verdad? Ahí pues a Kiko, a Wilson, a Gerson, ahí a Tío Lindolfo, varios allá en Estados Unidos, ¿verdad? Giovanni. Mache. Mache y un montón. ¿Y el Colocho? Colocho, ahí está un montón, va, hay un montón, pues, que uno... Saludo para ellos. Tiene un saludo especial a cada uno por nombre, ¿verdad? Y que Dios los bendiga, pues. Gracias, Lacho, por las palabras. Seguimos acá en la esquina de la calle 8. Vamos a ir caminando, vamos a ir avanzando. Vamos a ver si podemos platicar con alguien más. Hubo ahí una pequeña pausa en el desfile. Nos indican que hay unos caballitos pony y eso hace que las familias quieran pues tomarse una foto, llevar a los niños y poder pasar un tiempo y disfrutar de esta actividad especial. Vamos a ver si podemos platicar con alguien más por acá. Acá tenemos a alguien vestido de vaquero. Tenemos a nuestro amigo Apolonio García.
más conocido como Polo. Polo, algunas palabritas para Radio Santa Cruz, mam. Gracias, Humildo, por el saludo. Ahí sí que valga la redundancia, pues recordando ya hace que tres años, ¿no? Que no pasaba eso, pues, pero ni modo, con ánimo, y hay que darle con ganas, pues, que gracias por la entrevista, Milton, y muy amable, y un saludo para toda la familia y los que nos miran fuera del... ¿Habrá amigos lejos de Ixtahuacán? Sí, claro que sí, los que están en Estados Unidos, y qué más, la familia y todos los amigos que se encuentran ahí en Estados Unidos. ¿Qué se siente que regresan los desfiles a Ixtahuacán? Pues alegre, 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 porque eso hacía falta a mi amigo Milton, porque ni modo, uno ya se estaba acostumbrando, pues qué bueno que vuelvan a esas tradiciones, que es lo que hacía falta. Bueno, gracias, Polo, feliz día. Bueno, escuchamos ahí los comentarios, las impresiones de las personas que están pues acá en la esquina de la calle 8. Ya lo decíamos, una esquina muy conocida, una esquina muy famosa acá en Ixtahuacán, y pues la gente está contenta. La noticia fue hace poco, una noticia del desfile hípico que llegó hace poco, pero que la gente estaba esperando, solo la noticia, estaba esperando ya el aviso para salir a la puerta de su casa y estar pendiente de este gran desfile. Vamos a ver si podemos platicar con alguien más por acá. Vamos a ver, gracias. Tenemos un buen amigo aquí, Lester Giovanni López. Lester Giovanni se identifica porque le gustan las cuestiones de audio y transmisiones y siempre le gusta este ambiente festivo. Giovanni, ¿se disfruta nuevamente un desfile en Ixtahuacán? ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos los... Exacto, para la radio y los oyentes de Santa Cruz, mam. Pues sí, se disfrutan los eventos, las actividades, a pesar de que... Pues de un momento para otro, pues yo creo que tuvieron ellos la autorización y esto creo que es más que todo en apoyo al equipo Juventud Copalera, va para apoyar a ellos y que la gente pues no se olvide de las tradiciones que siempre hemos tenido por acá en Ixtahuacán. ¿Qué tal se ve la presencia de la gente? Estábamos comentando que la noticia llegó hace poco, pero se junta la gente, las familias salen al encuentro de este desfile. Claro que sí, lo que la gente estaba esperando, creo que era una actividad de estas, ¿verdad? Desconocemos los motivos por los cuales las autoridades no tomaron en cuenta estos días de fiesta, por decirlo así, porque para Ixtahuacán es como segunda feria titular, lo que es el 15 y 16, pero la gente esperaba esto, esperaba algo, y al saber que había una actividad hípica, pues no se hicieron esperar para poder abarrotar las calles. Tal vez no es la gente que esperamos siempre todos los años, pero sí al escuchar a la gente que había actividad, pues ahí están las calles semillenas, ¿verdad? Porque ahí fue de un momento para otro la actividad. Un saludo para los amigos, conocidos, familiares que están lejos de Ixtahuacán. Claro que sí, saludos para todos los paisanos que están en Estados Unidos y los que nos ven fuera de Guatemala, en cualquier lugar, y también para los que están en Guatemala, pues un saludo cordial desde la tierra del Copal, San Ildefonso, Ixtahuacán, y para todos ustedes ahí en la estación de radio que siempre están al pendiente de las actividades, también saludos especiales para todos ustedes. Gracias, Giovanni. Para servir. Feliz día. Igualmente. Bueno, hemos escuchado entonces la impresión ahí de nuestros amigos y amigas vecinas y vecinos de San Ildefonso, Ixtahuacán. Estamos simultáneamente en tres puntos para ustedes. Estamos en la calle 8, estamos en calle La Excelencia y nuestra unidad central allá en el Parque Central de Ixtahuacán, para donde hacemos un cambio, hacemos un enlace allá con los compañeros de la unidad central en la plazuela de Central. Vamos a ir viendo. Estamos, como les digo, en la esquina de la calle 8, calle 8 de San Ildefonso, Ixtahuacán, desde donde le estamos llevando a ustedes estas imágenes. Ahí hubo un espacio, se está dando un espacio en el desfile. Bueno, es común que pasen estos espacios también durante los desfiles, pero nos comentan que vienen ahí unos animalitos y los niños, las familias están tomando fotografías y eso hace también que se dé este espacio. Vamos a seguirles llevando más imágenes. Ahí podrá ver usted que sí se están tomando fotografías con los animalitos.
Muchas gracias, Milton, muchas gracias. Allá, Juan Gualberto, estamos acá en la Plazuela Central llevándoles para ustedes esta super transmisión en Radio Santa Cruz MAM. Saludos cordiales para todos ustedes. Atentos en la espera de lo que está pasando. Gracias por estar con nosotros allá, pues a quienes nos visualizan más allá de nuestras fronteras. Queremos saludar a Byron García. Byron García dice, hola, saludos. Y pues Ronald de Jesús, saludos cordiales, excelente transmisión, dice Guatemala 502, saludos desde Lakewood, Florida. Bendiciones, igual bendiciones para todos quienes están allá y que pues también apoyan a Radio Santa Cruz MAM. Tenemos también ahí a Guadalupe Ordóñez, a Rosy Alia Ordóñez, me parece que es, y tres personas más viendo, dice Alberto Ordóñez, saludos desde Texas, USA, qué bonito es Ixtahuacán, arriba Ixta, dice William Mérida, entrevista a la Choa, bueno, ahí fue la entrevista, entonces, Moreno Sutherland lo está viendo, saludos cordiales, Sutherland, saludos entonces desde la aldea El Quetzal, Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango, aquí viendo la transmisión en el... viendo la transmisión en, pues, en Radio Santa Cruz MAM, trabajo atento, dice Tonito del Bello Ixtahuacán, mucho, mucho gusto para ustedes. Ortiz Guadalupe lo está viendo, saludos cordiales para todos ustedes. Diana Azucena, también saludos. Rafael Pérez, saludos cordiales. Rudy Morales Villatoro también lo está viendo. Jefe, saludos cordiales para usted. Marlene Ramírez, también Sergio Matías, mi querido Ixta, dice saludos cordiales. También está Marcos Sales, también lo está viendo, saludos cordiales. Mariel Castillo, Marisela Maldonado, Adalila Ramos también, Rocael Gómez, arriba Ixta, amigos, dice Poncho Andrés Hernández, saludos desde Jacksonville, Florida. A Rocael Gómez, un saludo para mi amigo Milton, y ahí está el saludo. Raúl Gómez dice, saludos profe, buena transmisión, aquí viendo desde Lakeport, Florida, desde la distancia, dice. Margarita Morales lo está viendo, Charito Castillo también, Neymar Giovanni Veneno, qué lindo nuestro bello Ixtahuacán, algún día volveré a ver mi pueblo, saludos cordiales desde Miami, Florida. Saludos cordiales para todos entonces, estamos acá llevándoles a ustedes esta transmisión. Esta transmisión que es para ustedes, un regalo desde San Ildefonso, Ixtahuacán, un regalo para ustedes y para todos quienes visualizan. Ya el desfile va pasando entonces y ya está ingresando al Parque Central, lo que es el Parque Central. Ya está ingresando a lo que es el Parque Central y pues nosotros aquí atentos para llevarles el ingreso hasta acá, el ingreso de este gran desfile hípico, los famosos corceles, los famosos caballos, los famosos jinetes que vienen ahí demostrando sus habilidades en la caballada. Así es, señoras y señores, hermanos nuestros, saludos cordiales desde Radio Santa Cruz MAM para todos ustedes y para quienes pues nos escuchan a través de la frecuencia 106.5 FM, a través de nuestra aplicación en Seno Radio. Gracias porque siempre están con nosotros, nos escuchan, nos observan, nos visualizan. Así que muchas gracias. Ya se preparó como un preámbulo a este día muy especial de recuerdo, digamos de recuerdo así, porque desde hace 3 años que no teníamos actividad. Hoy se abre espacio para que podamos transmitirle a ustedes quienes están lejos de nuestras tierras. El desfile pues allá en el tanque también está casi por finalizar. El desfile allá y vamos a ir pues a un acercamiento allá con Milton Méndez. Si nos está escuchando Milton Méndez. Podemos regresar allá con ustedes un momentito, a ver si se puede. Milton, adelante. Seguimos entonces desde acá en el perímetro central
de San Ildefonso de Ixtahuacán en el área central para llevarles a todos ustedes. Ya tenemos indicios, ya tenemos señal de nuestras cámaras en el ingreso de los que tienen a su cargo la organización de este gran desfile hípico 2022. Saludos para todos ustedes, gracias, gracias, gracias porque nos están visualizando, gracias porque son ustedes pues personas hermosas que siempre están al tanto de lo que pasa en Radio Santa Cruz, mam. Vamos a ver si podemos enfocar perfectamente pues la entrada del desfile hípico que está pues pasando acá por el parque. Ya para quienes nos visualizan, el desfile ya está ingresando al parque central y vemos también pues allá en la avenida Méndez, estamos monitoreando desde pues de acá las señales que nos dan desde avenida Méndez, no, desde es avenida La Excelencia, la perdón, excelencia. Desde avenida La Excelencia, me perdí un ratito en el espacio, pero es avenida La Excelencia, ahí está el desfile aún, cuando pues todavía allá en la calle 8 está también el desfile, vienen los caballitos pony, pues haciendo también lo suyo ahí, participando en el desfile, cuando ya son las 12 del mediodía acá en San Ildefonso Ixtahuacán. Saludos cordiales para quienes nos visualizan más allá de nuestras fronteras. Vamos a ir a un cambio con José Luis, vamos a ir a un cambio entonces. José Luis, adelante. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes quienes nos están visualizando. Agradecemos una vez más a Copal TV, a Franklin Ortiz, que administra Copal TV, por la señal que nos está enviando desde la calle La Excelencia, y también a los compañeros Milton y Juan Gualberto desde la calle 8, desde La Pila, allá en la calle 8 se encuentran también, y nuestro compañero Silverio que ya nos está mandando a la señal, ya que el desfile ya está pasando por el parque central de acá de San Ildefonso Ixtahuacán, así como ustedes pueden observar. Entonces ya la gente pues con ansias esperando este momento tan especial, debido a que por dos años pues no se había dado este desfile con relación a la pandemia. Hasta el día de ayer nos notificaron de que se había organizado el desfile hípico, así que estamos entonces con cada uno de ustedes a través de Santa Cruz MAM. Le agradecemos quienes nos siguen por medio de Santa Cruz MAM en Facebook, de la misma manera por medio de Ixtavisión Copalera en su canal 10 acá de San Ildefonso Ixtahuacán. Para cada uno de ustedes entonces, estos hermosos caballos que estamos observando por la calle La Excelencia, este caballo de color, que es blanco, color blanco con moño, que está pasando allá por la calle La Excelencia, acá por el parque también ya aparecen los primeros jinetes quienes encabezan este desfile, y por ahí estábamos observando también a don Haroldo Ríos de Colotenango. Por ahí nos mencionaban que también venían jinetes de Huehuetenango también venían jinetes. Eso es lo que podemos observar entonces acá desde San Ildefonso Ixtahuacán. Nuestro saludo cordial para cada uno de ustedes. Estamos enlazados a través de Ixtavisión Copalera, a través también de Copal TV. Gracias a Franklin por el apoyo. También estamos desde Santa Cruz MAM en Facebook. Profe César, mucha gente no se enteró de este desfile. Mucha gente no se enteró desde el desfile, porque si no, pues hubiera más gente, así como en el año 2019, recordamos el 2019 que fue el último desfile del 13 de septiembre, 14 de septiembre, el 15 y el 16 de septiembre, el desfile hípico. Así que hasta ayer nosotros como medio de comunicación, hasta ayer nos enteramos, nos informaron de este desfile, y por eso es de que no hay mucha gente acá presenciando este desfile, porque si se hubiera enterado, entonces sí hubieran venido más. Así que saludos entonces, estamos observando por acá en el parque de San Ildefonso Ixtahuacán, ya el desfile
va pasando por acá, a ver qué nos trae, qué sorpresas nos traen estos jinetes, qué sorpresa nos trae este desfile que estamos apreciando a través de las cámaras de Santa Cruz MAM. Hermosos ejemplares que estamos observando y pues la gente hidratándose ahí, los jinetes hidratándose ahí. Bueno, y vamos a seguir saludando aquí a nuestros coterráneos. Saludos, Chica Ortiz. Saludos a todos, dice aquí viendo la transmisión en San Miguel Uspantán, Quiché. Profe, saludos, dice César, y a la familia Ortiz en el barrio. Chica Ortiz, hija de don Maurilio. Exactamente, saludos. Gracias, siempre saludos. Sintoniza Santa Cruz, mam. Saludos cordiales, chica, gracias por el saludo. Y pues el saludo es para la familia Ortiz en el barrio Los Limares. Víctor García, saludos aquí viendo desde Atlanta. Saludos, George y Vela, también saludos de Lexington, Estados Unidos. Pepe García, saludos para los de Ixta, estoy viendo acá en del Sur Carolina, West Columbia. Francisca Ortiz Morales, saludos Ixtahuacán, bendiciones, muchos recuerdos desde Cancún, México, nos visualizan. Norma Pineda, Guadalupe Ordóñez, también nos está visualizando, saludos Norma, que estén bien allá y con toda la familia, pues que estén cosechando muchos éxitos. Chepe López, calidad, saludos compa, dice Chepe López, y las manitas y el dedito gordito levantado. También Gumercindo Pérez, saludos paisanos, aquí le estoy viendo mi bello pueblito Ixta, aquí en Lakeworth, Florida. También Luis Miguel Méndez, también saludos Luis Miguel Méndez, arriba Ixta. Mario Ortiz, hola, estamos viendo desde Cuilco, saludos allá a las personas que nos visualizan en Cuilco, saludos cordiales para todos ustedes. Paris Ixta lo está viendo, muchas gracias. Joseph Alfred, también saludos amigo que está transmitiendo el programa de Santa Cruz MAM, felices fiestas patrias para toda mi gente copalero. Wilmer Vázquez, saludos desde Cuilco, buena transmisión, gracias a nuestros hermanos de Cuilco que están conectados ahí. Y pues vemos, saludos Pepe García, Amílcar Ortiz Jiménez aquí viendo en Savannah, Georgia, saludos puro copalero, dice arre. Estamos viendo entonces, saludos Pau Ortiz, también que nos está observando y visualizando desde ahí en su oficina. Saludos desde Cuilco, dice Wilmer Vázquez. Romeo López dice, saludos desde Estados Unidos, soy de Ixtahuacán. Byron García nos manda un ramito de flores, muchas gracias. Quienes nos están visualizando, más allá del centenar de personas que están ya ubicados con nosotros, y nosotros acá esperando el enorme ingreso de los hermosos corceles, hermosos ejemplares para todos nosotros. Estamos ya en la observación de todo esto, y pues es una novedad para San Ildefonso Ixtahuacán, porque desde el año 2019 que no tenemos esto, apenas este año. Y como decía mi compañero José Luis, estamos siendo notificados desde ayer por la tarde, y sin más ni menos venimos para con ustedes y poder celebrar este pues 201 aniversario de la patria, el amor que le tenemos a la patria. Así es que pues allá, si pudiéramos hacer un nuevo intento con Milton Méndez y Juan Gualberto, ¿dónde estarán? Vienen por las calles, entonces ya el desfile está pasando atrás de la parroquia, ya en estos instantes está pues pasando ahí atrás en la calle nueva por la parroquia, en donde están cerca nuestras instalaciones en Radio Santa Cruz MAM. Bienvenidos, bienvenidas quienes se acaban de agregar a esta frecuencia de Radio Santa Cruz MAM, transmitiendo desde la página en Facebook, la hermosa entrada acá de los hermosos corceles. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver qué nos trae ahora pues algunos comentarios de José Luis. ¿Dónde? ¿Cómo estamos? Después de toda la gente que nos está visualizando, de verdad hay mucha que se ha agregado ya en esta hora a mediodía de este día. Así es, y también por medio de Ixtavisión Copalera, están visualizando a través de Canal 10 acá en San Ildefonso, Ixtahuacán. Así que el desfile está pasando acá por el parque, de San Ildefonso, Ixtahuacán. Pues por ahí observamos el sonido para poder animar este desfile, es el que va encabezando este desfile, luego un jeep, y por ahí van los primeros jinetes acá en el parque. Aún estamos observando pues que están pasando algunos
algunos todavía, y se ha juntado la gente, ya lo habíamos mencionado, se ha juntado la gente después de dos años de que no han habido actividades. Después de que no han habido actividades, no han habido desfiles desde el 2020, ya lo mencionaba una vez, desde el 2019 que fue el último desfile hasta este año, después de dos años, pues los jinetes pues se han organizado, ha habido un comité, una directiva de desfile hípico, de corrida de cinta. Recordamos en otros años pues que ha habido también velada, ha habido reina del desfile hípico de corrida de cinta. Las actividades acá en San Ildefonso Ixtahuacán habían iniciado o inician normalmente desde el 3 de septiembre con las diferentes veladas, la velada de la escuela parroquial, la Oscar, JM, JB, el Colegio Emanuel. Bueno, vamos a escuchar por allá. Yo creo que estamos reiniciando esta actividad que es muy importante acá en San Ildefonso Ixtahuacán, siempre y cuando poniendo nuestro granito de arena ahí para este día 16 de septiembre. Yo sé que es de mucha alegría acá en San Ildefonso Ixtahuacán. Esperamos que para el otro año pues sea un poquito mejor. Ustedes saben que ya se suspendió aproximadamente como dos años por situación de la pandemia. Así es de que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, escuchamos entonces el comentario de don Haroldo Ríos, un personaje allá en Colotenango que también participa en esta actividad de hoy. Hoy estamos transmitiendo para ustedes el desfile hípico en San Ildefonso Ixtahuacán en este 16 de septiembre del año 2022, para que usted pueda disfrutar de estas imágenes. Estamos ubicados en diferentes puntos para que usted no se pierda ningún momento de esta transmisión, para que usted pueda pues disfrutar de todas las actividades que disfrutan acá en San Ildefonso Ixtahuacán. Llevando más imágenes entonces, llevándole más imágenes. Vamos a ver si podemos más para que tengamos impresiones de los que están participando en esta actividad. Vamos a ver qué más tenemos por acá para que usted lo pueda escuchar, ver y disfrutar de este gran desfile hípico. Pues lo puede hacer, recuerde, matas vinílicas al instante, ahora en San Ildefonso Ixtahuacán. Como también confección de un... Bueno, siempre se hicieron presentes las personas a este llamado que hiciera el club hípico de San Ildefonso Ixtahuacán. Usted ahí puede ver que sí hay bastantes personas, incluso usted, si sigue esta transmisión desde casa, pues le informamos que aún falta para que termine el recorrido. Usted puede venir y ver la presentación final acá en el Parque Central, desde donde transmitimos para todos ustedes. Vamos a seguir viendo para acá, vamos a ver si pueden platicar incluso con unas personas que están observando, que están disfrutando de este desfile. Saludo cordial para todos los que siguen esta transmisión lejos de San Ildefonso Ixtahuacán. Para ustedes es esta transmisión, para ustedes hacemos estos enlaces, para ustedes estas diferentes, para que usted de esta transmisión. FM transmitiendo desde San Ildefonso Ixtahuacán.
Hacemos el enlace a los compañeros en Unidad Central para que sigan con las narraciones de este gran desfile, desfile hípico 2022 en San Ildefonso Ixtahuacán. Gracias, gracias Milton y Juan Gualberto allá en el sector del tanque, que aún están por allá, se encuentran por allá, mientras que nuestro compañero Silverio Pérez se encuentra allá por, ubicado en un lugar estratégico atrás de la parroquia, quienes nos está dando señal. Es Milton el que está allá en la parroquia, Silverio se encuentra acá por el parque central. Es así como estamos llevando la señal, entonces, nuestro compañero Milton Méndez y Juan Gualberto, que se encuentran allá por abajito de la escuela parroquial, por abajito de la parroquia de San Ildefonso Ixtahuacán, y nuestro compañero Silverio, que se encuentra ahí por el parque. Estamos entonces desde acá de San Ildefonso Ixtahuacán. Profe César, podemos recordar las actividades patrias, ya catalogada como la segunda feria titular, segunda feria titular de San Ildefonso Ixtahuacán. ¿Cómo eran las actividades? ¿Cómo eran estas actividades de desfile hípico, de corrida de cinta? ¿Podríamos comentar un poquito, profe César, sobre estas actividades que vivíamos del 2019 para atrás? Para atrás, exactamente, teníamos pues la preparación de las grandes bandas musicales, los famosos desfiles, y todo pues que iniciaban ya desde el 13 de septiembre, y esto pues nos venía a dar pues la alegría y todo lo correspondiente para que se pudiera dar esto a nivel municipal. Y pues teníamos la visita de muchas personas, teníamos la visita de mucha gente que venía acá a San Ildefonso Ixtahuacán, que hacía el viaje y podía estar con nosotros acá acompañándonos en estas grandes festividades. Eso pues indicaba pues el gran prestigio que tenían estas actividades y que sigue teniendo, porque ya se hizo presente multitud de personas acá en el sector de la plazuela frente al templo católico y frente a nuestro templo católico, y pues hay mucha gente en el parque esperando el ingreso de los ejemplares de estos caballos de raza que están para demostración en este espacio, en esta localidad. Así que pues estamos ahí entonces llevándoles a ustedes este espacio importantísimo de Feria de Independencia acá en San Ildefonso Ixtahuacán. Vamos a seguir pues saludando a las personas que nos escuchan por ahí, que nos visualizan al mismo tiempo en la frecuencia 106.5 FM, también en la página en Facebook Santa Cruz Mama, así nos pueden localizar. Pues Cristo Ortiz, hola señor locutor, un saludo cordial para mis compañeros Nicolás Morales y Julián, acá en también a Segundo Fermín, ecuatorianos viendo desde Minneapolis, Minnesota, atentamente, Cristo F. Ortiz, felices fiestas. Carlos, saludo, ánimo, la saluda pues el animador Carlos de Acal. Humberto Méndez, saludos amigos, saludos Humberto. Moisés, Alejandro Vergara Moreno, Stephanie Martín, ¿De qué es el desfile? El desfile es hípico, o sea, referente a pues ejemplares, corceles, caballos que pues vienen a alegrar esta fiesta de independencia en San Ildefonso Ixtahuacán. Joseph Alfred, yo considero que ya es tiempo de realizar todas las actividades de nuestro lindo y hermoso pueblo. Dice, saludos mi gente, claro que sí, ya es tiempo y suficiente para que podamos reanudar estas fiestas que nos vienen a alegrar. Así que el saludo cordial para todos ustedes. Manuel Brenes, saludos Memín. Jennifer López, saludos Jennifer. Gloria Villagrán, también saludos. José Bernal, saludos también José Bernal. Selvin López, saludos cordiales. José Ortiz, saludos desde acá en Estados Unidos, en Virginia. Robin, saludos cordiales. Robin, Robiño. José Ortiz, que tengan un buen día, mi gente. Arriba Guatemala. Francis, lo está viendo, gracias. Kevin Ramírez, saludos desde Atlanta, Georgia.
arriba Ixtahuacán, Mauro Ortiz, saludos cordiales, Angelita, saludos cuñada. Si no pueden salir a presenciarlo a las calles, pues acá está Radio Santa Cruz MAM, que les lleva a ustedes este tradicional desfile para todos, y nosotros acá estamos muy contentos y felices de que esto se está dando, se esté dando ya una apertura a las fiestas de independencia. Así que pues gracias por estarlo visualizando, gracias, y pues vamos a llevarles pues el ingreso de este desfile, gran desfile que pues se vino a dar, y por qué no decirlo, pues para alegrar el final de la fiesta de independencia. Recordamos un poco las corridas de cinta, las famosas corridas de cinta. Ya lo decía pues un amigo acá cerca, lo decía, cómo extrañamos las corridas de cinta, y eso pues jalaba gente, no importaba que estuviera lloviendo, no importara que estuviera pues y que estuviera nublado, hubiera frío, no importaba nada de nada. Lo que urgía y lo que emocionaba era que teníamos que ir a ver las corridas de cinta. Consistía pues en que el jinete corre con su caballo, con su corcel, con su cuaco, dicen los mexicanos. Saludos a nuestros hermanos mexicanos que nos están visualizando, que pues también corrían con sus cuacos, y un gancho de madera o especial de plástico pues tenía que ser incrustado en la argolla. Eso simbolizaba una cinta que estaba colgando por ahí, y en un lazo que estaba cruzado horizontalmente, y eso indicaba pues que si desprendía la cinta pues se hacía acreedor a un regalo, imagínese usted. Y pues el último que ganaba la última cinta era el campeón, porque se ganaba el ramo de flores, y este era el que abría el espacio para el gran baile por la noche, ese mismo 16 de septiembre. ¡Qué recuerdos tan gratos! Pero usted sabe que la pandemia vino a mover todo esto, la pandemia vino a desestabilizar un sinfín de cosas, y hoy pues tenemos el recuerdo acá y la constancia de algunos compañeros entusiastas, hermanos entusiastas, que dijeron pues hagamos un desfile hípico pues para alegrar este espacio, y ya es tiempo, dice ahí en un comentario. Y sí, claro, solo que les voy a decir una situación bien importante: reiniciar otra vez con las fiestas patrias es como que nos hubieran atrasado unos 10 o 15 años, 15 años atrás. ¿Sabe por qué? Porque hay que preparar trompetistas, hay que preparar trombonistas, hay que preparar gente que va en la percusión, en las bandas, me refiero a las bandas, a las grandes bandas, como se ha clasificado, como se ha caracterizado y clasificado San Ildefonso Ixtahuacán, en uno de los mejores municipios que pues hace este tipo de actividades. Y esta es la segunda feria para nosotros, esta es la segunda feria. Nuestra primera feria es la que se hace en honor a San Ildefonso, y la segunda feria es esta. ¿Por qué? Porque crece demasiado, mucha gente, vienen juegos mecánicos, viene la presentación de bandas, viene un montón de cosas que nos han hecho a nosotros elevar la categoría de este municipio, como lo dicen nuestros hermanos que nos están escribiendo, arriba, arriba, arriba San Ildefonso Ixtahuacán, y por qué no decirlo arriba. Vamos entonces, vamos a un cambio con nuestros compañeros allá donde va el desfile en tiempo real. Amigos, adelante. Toda la emoción, la alegría que se vive en este pequeño desfile, le podemos llamar, porque pues acá hicieron falta las bandas escolares, hicieron falta las carrozas, bueno, pues para darle mayor sentido a esta tradición que se vive acá en San Ildefonso y Ixtahuacán. Ya observamos que acá se acerca uno de los organizadores de este evento, y queremos compartir con ustedes algo para que nos describa. Acá uno de los organizadores lo tenemos acá, y se trata nada menos y nada más que de profe Axel, un amante también a estas actividades, un amante a los desfiles hípicos, le encantan los caballos. Profe, bueno, buenos días. Nosotros somos Santa Cruz MAM, coméntanos algo para la gente que nos visualiza, ¿cómo fue la organización de esta actividad? Porque creemos que ya llevamos, ¿qué?, para 3 años que no se lleva a cabo. Sin embargo, ahora pues se da la oportunidad, y pues felices la gente. Cuéntenos, profe. Muchas gracias por la entrevista.
La verdad, pues, para que no se pierdan las tradiciones de nuestro pueblo, pues, ayer a última hora organizamos este desfile, ya que nos dieron permiso para realizarlo, y la verdad, pues, nos sentimos contentos porque el pueblo se miraba un poco triste, y hoy, pues, con esta actividad estamos alegrando, ¿verdad? Y queremos también pedirle a la gestión de Juventud Copalera, estamos pasando ahí con unos caballitos para recaudar fondos para el equipo. Sí, y la verdad, pues, yo creo que es un gusto, pues, compartir con ustedes este desfile, ya que, pues, me ha gustado mucho. La verdad, que gracias a don Elías Ortiz y don Haroldo, también él es parte fundamental de este desfile. Muchas gracias. Correcto. ¿Algunas más personas de nombres para poderse dar, para poder llevar a cabo esta actividad? ¿Podemos escuchar más nombres, profe? Ellos dos son los que más han colaborado con nosotros, y Ferretería Emi, y Plaza Ixta, y otras personas que han colaborado con nosotros, de que no sé el nombre, pero sí nos han ayudado para hacer esta actividad. Es de aplaudir ese gesto de las personas que se prestan para organizar esto. ¿Y cómo ha respondido nuestra gente, profe? Cuéntenos. Sí, maravillosamente bien. La verdad que esta gente copalera, la verdad, por eso yo me siento muy contento, porque no nos han dejado nunca. Ahí están también en las actividades culturales, deportivas. La verdad que la gente ahí ha estado colaborando. Y más que todo a ustedes también por darle realce a esta actividad. Muchas gracias, Axel. Felicidades nuevamente. Buen día, que disfrute de su desfile. Bueno, hemos escuchado entonces las palabras de uno de los organizadores. Es el propietario de Plaza Ixta, es el profe Axel Alvarado. Él es originario del municipio de Alentón, sin embargo, pues por azares del destino y de las caricias del fútbol, pues se vino acá en nuestra tierra de San Ildefonso, Ixtahuacán. Ahora, pues es más copalero que de Mentón. Así es que fueron las palabras de profe Axel para cada uno de ustedes quienes nos visualizan este desfile, este magno desfile acá en San Ildefonso, Ixtahuacán, que como lo veníamos mencionando, aquí pues hizo falta bastante, bastante, porque se extrañan las bandas escolares, se extrañan las carrozas, porque también dentro de este desfile pues también se organizaba pues la competencia de las carrozas. Los establecimientos educativos, casas comerciales muchas veces entraban en esta competencia de las carrozas, y pues ahora se extraña, pero bueno, poco a poco creemos que va a ir superándose estas debilidades que se han tenido acá en medio. Regresamos otra vez a este espacio que nosotros tenemos acá para llevarles a ustedes las incidencias que están acá, pues ya movilizándose. Mucha gente se ha acercado a este espacio, a este local, en donde pues tenemos parte de sombra, y pues recordemos que nuestros vecinos siempre pues buscan de la sombra, porque el sol está radiante. Y gracias a quienes hicieron este espacio, a quienes organizaron este momento para que nosotros podamos disfrutarlo. Así que pues las personas que están con nosotros, sean bienvenidas. Un espacio que pues nosotros tenemos acá para llevarles a ustedes este hermoso desfile de corceles, este hermoso desfile hípico que pues ha sido extrañado ya por dos años que pues no lo tenemos, y que ahora pues afortunadamente se organizó, como decía en la entrevista el profesor Axel Alvarado, decía en la entrevista, pues hace dos años que no está, y pues que hoy se animaron, y eso es lo que se requiere, pues que se anime, y pues acá tronaron unos cohetes, tronó pues una bomba. Me imagino que sí, es cortesía del señor alcalde municipal, que hablamos recientemente con él, y decía pues hasta ayer me enteré de que iba a haber desfile, dice,
Yo soy muy respetuoso de las leyes y ante esta situación decía yo tenía en mente que no iba a haber nada, pero estaba muy contento que lo pudimos platicar con ellos, y con los integrantes de la corporación que estaban junto con él, y pues decían de repente ya para el próximo año pues vamos a colaborar grandemente, el otro año vamos a colaborar grandemente ya con esta causa. En la segunda feria de nuestro municipio, así que... Es importante, profe Checha, también resaltar de que el Ministerio de Educación mantenía prohibidas todas las actividades, principalmente las actividades patrias. Sí. Estaba prohibido el desfile, hasta hace un par de semanas que sacan una circular en donde activaban o simplemente daban libertad para aquellos que querían... organizar los desfiles. Sabemos también es de reconocer la labor de los maestros de acá de San Ildefonso Ixtahuacán, especialmente la labor que realizan los docentes del área urbana. Ellos son quienes hacen lo posible de poder llevar a cabo estas fiestas patrias, y por ello pues en dos semanas ya lo mencionaba el licenciado Luis Manolo como presidente de la directiva de directores en Facebook, ya lo mencionaba él que en dos semanas no se puede organizar un desfile, no se puede. A la altura de lo que se hace acá en San Ildefonso Ixtahuacán, dos semanas es nada. Sí, así es. Por acá sale esto por un comentario que hace alguien por acá en nuestra transmisión y preguntaba, bueno, ¿y las carrozas para cuándo? ¿Tienes la experiencia de la PON? ¿Desde cuándo inician a trabajar las carrozas? Mira, son dos meses cerraditos para poder hacer una carroza, bueno, una carroza para poder competir, porque San Ildefonso Ixtahuacán, especialmente los establecimientos, se lucen para presentar este tipo de arte, es especial. La mano de los compañeros maestros son muy especiales para poder elaborar este tipo de carrozas. Recordemos que ni Huehuetenango Cabecera Central se ha puesto al nivel de lo que hace San Ildefonso Ixtahuacán con sus carrozas. Y esto pues, hablarte de experiencia en carrozas, dos meses cerraditos, trabajar día y noche. ¿Y para la banda? Madre de Dios, para ser músicos es una odisea, es grandísimo el tiempo que se lleva. Se trabaja desde febrero, trabajando sábados y después los dos meses cerraditos que te comentaba, los dos meses cerraditos se trabaja en las bandas, y por eso es que se ha presentado pues calidad, y eso es lo que extrañamos, en esta ocasión. Pues estamos aquí, estamos disfrutando de este desfile hípico, pero como te comento, es largo el tiempo que se utiliza para preparar bandas y pues para preparar otro tipo de actividades también. Los desfiles se lucen con los desfiles se luce, y pues por eso es que San Ildefonso Ixtahuacán ha sido caracterizado para este tipo de clases, este tipo de eventos, este tipo de fiesta que se tiene. Así que pues este es parte de la historia. Como docente trabajamos demasiado para poder lograr todo eso en la compañía y el gran apoyo de los padres de familia, y así también el esfuerzo de los estudiantes, de los alumnos, desde el nivel preprimario hasta el nivel medio en su ciclo diversificado. Hasta ahí es donde resulta todo esto, y por eso es que Ixtahuacán se ha caracterizado por presentar calidad en esta fiesta. Y por eso es de que para este año pues no podemos apreciar algún desfile de alumnos, desfile de carrozas, porque esto requiera tiempo. Así como ya lo mencionaba profe César, lleva mucho tiempo. Hay establecimientos que empiezan a trabajar desde el mes de mayo, junio, sí, julio. Agosto es cuando más se trabaja con la banda, más se trabaja con bailarinas, más se trabaja con carrozas, para poder dar un buen espectáculo. Y por eso Ixtahuacán pues ha sido catalogado como un municipio en donde resaltan las fiestas patrias, y por ello pues se ha catalogado como la segunda feria titular. Así que en dos semanas, cuando el Ministerio de Educación saca esa resolución de decir, bueno, si quieren hagan desfiles, en dos semanas, imagínense, salió muy tarde, ustedes, salió en muy dos tarde. Semanas no podemos hacer mucho en dos semanas. Yo me recuerdo que en las comunidades
también muchos padres de familia han acostumbrado a hacer uniforme para las niñas. La señora tiene que tejer. ¿Y te diste cuenta, como director, que diste cuenta que habían padres de familia que querían, que deseaban que esta actividad se realice una vez más y que pues solicitaban también al maestro o a los maestros para que se hiciera el desfile, porque en algunas comunidades también es una gran fiesta que se da, muy motivadora, llena de civismo, y el padre de familia estaba apostando por la fiesta de independencia allá en las comunidades. Bueno, ellos ansiosos porque ya dos años sin haber tenido feria, podríamos llamarlo, acá en San Ildefonso Ixtahuacán, y bueno, pues ya se había tenido esa idea de poder implementarlo este año en las comunidades, pero como vuelvo a mencionar, no son situaciones de nosotros. De repente alguien puede decir es que los maestros no quieren hacer nada. Nosotros estamos también ansiosos de poder hacer todas estas actividades, pero el Ministerio de Educación es el que nos prohíbe, el mismo gobierno es el que nos prohíbe el poder hacer estas actividades. Entonces, para poder aclarar, hace dos semanas pues se dio esa resolución de poder aperturar los desfiles, pero en dos semanas acá no se puede hacer mayor cosa. ¿Qué se podía hacer en dos semanas? Sin embargo, tuvimos la oportunidad de ir a Huehuetenango el 14 y vimos desfiles ahí, vimos bandas, pero son bandas que se han mantenido activas. No vimos un desfile así grandísimo como incluir alumnos, sino que solo era un desfile de bandas. Desfiló la Policía Nacional Civil, desfilaron los me parece que el ejército estaba ahí también, pero en realidad es una odisea, y era una odisea poder incluir acá un desfile como la calidad que muestra San Ildefonso Ixtahuacán. Así que estamos entonces por acá, también se encuentra nuestro compañero Silverio Pérez, vamos a escuchar algunas palabras de él, su impresión desde San Ildefonso Ixtahuacán en este desfile hípico 2022 que les lleva Santa Cruz MAM. Bueno, tal y como ustedes estaban explicando a toda la concurrencia, a todos los que están siguiendo la página, pues poco a poco se están aperturando algunas actividades, y es por eso el día de hoy pues se está llevando a cabo el desfile hípico. Y estaba observando también el desfile de Quetzaltenango, que es un desfile bastante alegórico en este tiempo, en esta fecha de independencia, y también pues no participaron todos los establecimientos educativos, aproximadamente unos 10 establecimientos educativos desfilaron el día de ayer, según estaba observando. Entonces, poco a poco estamos en las puertas de nuevas actividades, y esperamos que el próximo año 2023 pues tengamos ya actividades al 100% o 90%, y pues eso esperamos, y Dios nos pueda también ir acompañando para que también pues la enfermedad de COVID-19 vaya desapareciendo en nuestro municipio. Gracias, Silvio, por estas palabras, y vamos a ir allá con Milton, que tiene algunas impresiones. Adelante, Milton. Bueno, estamos ya ubicados en otro punto estratégico acá para poderles llevar todo lo que se vive hoy 16 de septiembre acá en San Ildefonso Ixtahuacán. Estamos acá en un punto muy especial. Recordemos que lo que nos decía profe Axel, uno de los organizadores, pues es para ayudar al equipo de Juventud Copalera, y estamos acá desde el kiosco entonces. Desde el kiosco donde se encuentran pues promocionando esta actividad en beneficio al Juventud Copalera, y gracias entonces por apreciarnos, por seguirnos, y pues aquí nosotros contentos para llevarles, y ojalá que pues Juventud Copalera pues pueda recaudar este fondo que seguramente son necesarios para sufragar gastos que requiere pues el avance de este gran equipo, un gran equipo como lo es el Juventud Copalera, un patrimonio deportivo acá de San Ildefonso Ixtahuacán.
entendemos pues que también gracias a la colaboración de don Haroldo allá de Colotenango y también de profe Elías, seguramente pues ellos pues aportaron para poder pues llevar esta actividad a cada uno de ustedes que nos siguen nuestra transmisión en nuestra página Santa Cruz MAM. Tenemos acá entonces al presidente de la directiva de Juventud Copalera, al profe Argueta, también se encuentra acá profe Elías, alcalde municipal de San Ildefonso Ixtahuacán. Vamos a poder entonces llevarles alguna entrevista y pues usted ahí pendiente de nuestra señal, pendiente de lo que les podemos llevar acá desde este punto estratégico, acá en el kiosco municipal de San Ildefonso. Profe, buenos días. Una entrevista con Santa Cruz, ¿no? Gracias. Profe, estamos acá con Santa Cruz, ¿no? Acabamos de hablar con profe Axel, que también es parte del organizador de este desfile, pero entendimos lo que él nos venía diciendo, que es en beneficio del Juventud Copalera, profe. Cuéntenos, buen día, somos Santa Cruz, ¿no? Muchas gracias, les envío un saludo a todos los que están pendientes de su medio, bonito medio, felicitarlos. Por ahí vi que tienen un nuevo dron, qué alegre, así se empieza, y ustedes han sido pioneros de los medios digitales en este municipio, y pues agradecerle a ustedes por estar cubriendo esta bonita actividad. Decidimos ahí con los amigos de acá que siempre han tenido pues la organización del desfile hípico, que hoy 16 no la queríamos pasar triste, la queríamos pasar bien, y ustedes se pueden dar cuenta cuántas personas están acá ya pues concentrados en el parque municipal. Y pues, ¿por qué no decirlo, verdad? Juventud Copalera como institución deportiva también fomenta ahí lo creativo, la recreatividad en los municipios, y decidimos que hoy hablamos con amigos que venían de otros ranchos que nos apoyaran para poder traer la fiesta. Yo creo que esto no debe morir, esto siempre se tiene que acompañar, y hoy pues como equipo, yo como presidente me siento contento, pero me siento más contento de ver a tanta gente, a tantos niños, jóvenes, señoritas, familias enteras que hoy pues se han hecho presentes acá para poder disfrutar de ese bonito desfile hípico. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos? Algunas impresiones sobre la ubicación en la tabla del equipo Juventud Copalera, que ya lo bien lo decíamos, que es un patrimonio deportivo acá de San Ildefonso Ixtahuacán. Cuéntenos, profe. Sí, usted sabe, yo siempre lo he dicho, que Juventud Copalera no es un equipo que nació ayer, eso desde la existencia de este municipio yo creo que existe, pero oficialmente participando en ligas profesionales yo creo que ya tiene más de 25 años. Quiero contarles que en la feria yo he hablado con el alcalde esta mañana para poder hacer el día de Juventud Copalera, poder traer por lo menos 4 equipos de afuera, con una generación de los de antaño, la generación de los 90, del 2000, del 2010 y la generación actual, ¿verdad? Y que todos nos concentremos en Chicup, allá en el Carlos Roberto Ochoa, que ha sido la casa de los búfalos de Juventud Copalera, y poder dejar de una vez, yo un día me voy a ir de acá, pero quiero dejar el día de Juventud Copalera, y pues yo creo que hoy no es la excepción. Veamos cuánta gente se ha concentrado acá en el parque central, en el kiosco que estamos, y pues respecto a la ubicación, ahí estamos, ojalá sumemos el próximo domingo allá en San Miguel, esperando en Dios que pueda ser bien, y también recibir a Malacas el próximo domingo. Por ahí hay algunas inquietudes respecto al partido de Varías, se lo vamos a dejar a lo de, yo creo que hay sorpresas para Ixtahuacán, se lo vamos a dejar al órgano disciplinario de la segunda división para que el martes dé su veredicto final, y esperamos en Dios que sea favorable. Muchísimas gracias, profe. ¿Algún saludo para todos quienes nos visualizan? Acá entendemos que mucha gente de San Ildefonso, de Guatemala, de todo el país, nos visualizan fuera de nuestras fronteras. No, y eso es a través de ustedes, los medios de comunicación que lo hacen posible. Yo creo que sin ustedes, los paisanos que están en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, no se darían cuenta de lo que está viviendo el pueblo, y yo los felicito y les envío un cordial saludo también a los copaleros que están en los diferentes puntos del país, desearles lo mejor en estas fiestas patrias, invitarlos y decirles que estamos acá concentrados también pidiendo colaboración, los que se quieran sumar a colaborar, ¿verdad?, para el equipo, como lo mínimo, ¿verdad? Lo importante es de que nos unamos y que hagamos las cosas en beneficio del municipio, más que todo, porque si hay deporte hay unidad, si hay actividad religiosa hay unidad, si hay actividades patrias hay unidad, y nosotros somos solo uno, somos copaleros, y si vivimos la fiesta acá en San Ildefonso y Ixtahuacán es porque somos unidos.
les envío un saludo cordial, tienen mi aprecio, y pues acá estaremos viviendo la fiesta hasta que el sol se vaya, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Suerte. Gracias. Suerte. Permiso. Vamos a entrevistar a una persona más. Este personaje, pues es... Bueno, muy buenos días. Es bastante importante para la administración pública de nuestro municipio y se trata pues de profesor Elías Ortiz, quien es nuestro alcalde municipal. Profe, buenos días. Buenos días. Platicábamos con profe Axel durante el desfile y él nos comentaba que profe Elías es uno de los organizadores, uno de los que pues aportó. No sé, la verdad no nos dio mayor información, pero entendemos que usted como alcalde pues ha sido parte fundamental para que vuelva a revivirse esta actividad y hablándose del desfile hípico. Buenos días, profe. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. De verdad, pues también como medio de comunicación estamos también exhortando a que sigan adelante para que todo lo que acontece en nuestro municipio no se queda acá, sino también puede llegar a nivel del mundo, va, especialmente con los paisanos que se encuentran afuera de nuestra amada patria Guatemala. Un saludo cordial, ya que estoy seguro, pues cuando estaban acá y estos días se celebraban en aquellos tiempos, cuando ellos pues marcharon, y yo creo que también este día están recordando. La verdad es que como hemos pasado ya más de 2-3 años ya sin feria, especialmente pues con educación, que es lo que se celebra el 15 de septiembre, y también con todas las participaciones educativas, va el día 16. Y con esto, pues de verdad, pues este año yo creo que no se pudo realizar nada. Sin embargo, pues hasta apenas también el día de ayer, pues yo creo que todo sale también del pueblo, de los jóvenes deportistas, ¿verdad? En este caso, pues sobre el desfile hípico. Pues entonces ayer pues me visitaron en la municipalidad, pues ellos me exponían de que realmente pues cómo estaba la situación. Pues según el Ministerio de Salud, pues la verdad de que estábamos ya en verde, ¿verdad? Y por lo mismo pues no hay ninguna una situación que nos podía detener cualquier actividad. Sin embargo, pues no se estaba preparada para esto, ¿verdad? Pero el día de ayer pues me dijeron, pues mire, de repente nos puede apoyar y colaborar, pues ahí sí que en lo que se puede, pues yo digo, pues con todo gusto, ¿verdad? En lo que realmente, la verdad, pues lo demás yo creo que ellos son los que están realizando esta actividad, ¿verdad? Gracias a esta organización, que realmente es el deporte de ellos, ¿verdad? Me comentaba que les encanta y les gusta, pues yo digo, pues también nosotros como ahí sí que el pueblo, ¿verdad? Siempre esto nos ayuda demasiado pues para salir de todo lo que tanto tiempo hemos estado encerrado. Por lo mismo, entonces también igual promovimos, igual pues el día de ayer pues en la municipal pues teníamos la marimbita, va, que es la marimba muy muy especial para nosotros como mames, ¿verdad? Y el día de hoy pues también acá tenemos la marimba, ¿verdad? Que digo, pues eso también va a venir un poco a apoyar también la actividad, y es por eso pues también desde la mañana tenemos la marimba acá pues Alma del Copal se llama la marimba, ¿verdad? Y que va a terminar pues si dependiendo va hasta las 4 o 6 de la tarde. En eso estamos apoyando, y de verdad pues consideramos de que todo esto no es posible solo la municipalidad, más bien sale de todo los comunitarios, los deportistas, todos los que hacemos pues algo por Ixtahuacán. Yo creo que todos estamos llamados, así que de este amor pues a Ixtahuacán pues hacemos con mucho cariño. Te da muchas gracias a todos, esperamos que el siguiente año pues vamos a mejorar toda esta actividad únicamente. Y un saludo cordial también para todos ustedes con medio de comunicación, pues yo digo pues como siempre, va, con mucho cariño, muchas gracias únicamente, gracias. Buenos días, señor alcalde. Muchísimas gracias por sus palabras, y pues le deseamos suerte también a la organización y que siga con su administración en la Municipalidad de San Ildefonso. Bueno, han sido las palabras del señor alcalde, el profesor Elías, señor alcalde. Seguimos entonces acá en el set central de los estudios en Radio Santa Cruz. Mam, gracias por la sintonía, gracias a quienes nos han visualizado desde el inicio de esta transmisión. Y pues vamos a tratar de leer un poquito acá lo que pues nos han escrito nuestros seguidores. Y bueno, pues acá Abelino Ortiz dice saludos. Equipo, saludos.
Rolando Sales, bendiciones a todos y a las amigas y a los familiares de Ixta aquí, pues a las familias López Ordóñez y López Ortiz, que bueno, a disfrutar se ha dicho, dice arriba Ixta, Josefina Ortiz, dice este señor alcalde, que ha hecho de bueno. Bueno, se vale también. José Ortiz, un saludo al alcalde, ojalá que el otro año pues haya desfile. Y luego dice José Ortiz, saludos al alcalde, ojalá que, bueno, el mismo mensaje nos envía. Y tenemos también acá, alguien nos preguntaba ahí de carrozas, ¿y para cuándo las carrozas? Ay, hacer una carroza, tan solo una carroza, pues necesita mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos y la colaboración de los estudiantes también, e inclusive de padres de familia que pues han estado ahí en la elaboración de carrozas, porque bueno, soy testigo de que no dejan solo a sus hijos. El desfile ya está haciendo ingreso, el desfile ya está haciendo su ingreso acá a la plazuela. Vemos ahí la unidad móvil, el sonido. La unidad móvil, el sonido que está ingresando ya a estas carrozas. Por las calles va una exposición de autos, y bueno, son clásicos algunos y otros ejemplares muy bonitos que están ahí pues para que nosotros pues podamos visualizarlos. Estamos entonces, somos Radio Santa Cruz MAM, nuestra página en Facebook Santa Cruz MAM, y pues este desfile ha sido organizado por la directiva, el cuerpo técnico y los elementos de el Juventud Copalera para pues recaudar fondos que pues van a servir para este equipo. Recordemos que ahora tenemos dos equipos en la segunda división. El primero pues ha sido el clásico Juventud Copalera, que ha venido por mucho tiempo, muchos años ya en la segunda división, y pues en este año, en el 2022, ingresa para todos ustedes el equipo de Juventud Copalera en la segunda división, pero femenino. Así que pues esto es parte de lo que han hecho ellos, y estamos viendo ahí la presentación, lujosa pues de un vehículo de doble tracción, más utilizado para montaña. Y así que pues es parte de lo que les estamos mostrando ahora. Está ya pues ubicado en el atrio, acá en el templo, pues consideramos que ahí se van a quedar, y ya luego pues para todos ustedes la unidad de sonido está presente, llegando, ingresando, mientras que vamos a esperar a los corceles, vamos a esperar a los jinetes para que hagan su presentación. De hecho ya vienen por acá cerca, mientras que nosotros pues nos vamos a ubicar en un lugar estratégico para poder visualizar y llevarles a ustedes este momento especial de desfile 2022, desfile hípico 2022, este 16 de septiembre del año 2022, en que pues hay un chispazo, hay un conato en la reestructuración y en la organización de desfiles. Ya se acercan los primeros jinetes, ya se acercan los primeros corceles, ya se acercan los cuacos, dijeran los mexicanos, ya se acercan entonces los hombres que jinetean estos hermosos corceles. Recordando un poquito las corridas, pues hace algunos años pues primero es el desfile hípico, mostrando los mejores ejemplares, y posteriormente se realizaban las famosas corridas de cintas para todos ustedes, que por desarrollo del municipio, algunas calles donde se hacían, se fue pavimentando, y entonces esto ponía en peligro la integridad física y la vida de los jinetes. Por eso es que se dejó de correr en los lugares especiales en donde se hacía este tipo de actividades, este deporte. Y ya luego pues se optó por el estadio Carlos Roberto Ochoa, ahí se optó por hacer las corridas de cintas. Sin embargo, cuando llega la pandemia en el 2020, pues quitó prácticamente de un tajo, de un machetazo, dijéramos, las oportunidades para realizar esto. ¿Qué podríamos recordar de las corridas de cinta, Milton? ¿Cuántos años? Desde que yo era pequeñito me gustaba ir a meterme entre los caballos. Desde que yo era pequeñito, no tengo un dato específico para decirles la cantidad de años, pero sí, pues me recuerdo desde que era pequeño. Yo ya voy al medio siglo, imagínense. Pues seguramente ya muchos años de venir practicándose
este deporte, un deporte que se volvió tradición, que se volvió costumbre en San Ildefonso Iztapalapa justamente para esta fecha 16 de septiembre, una actividad que fue tomando auge en nuestro municipio, que acompañado de las demás actividades patrias, pues dieron vida a lo que se le conoce ahora como la segunda feria en Ixtahuacán, estas fiestas patrias, y esto también se miraba engalanado con este desfile de caballos, un desfile hípico que hoy pues regresa, seguramente en un porcentaje menor, pero ya, como dice César, ya son luces de empezar a volver a la tan ansiada normalidad, a la tan mencionada también normalidad que se busca luego de una pandemia que se vive pues también acá en nuestro municipio, que se respeta, que se cuida durante 2 años y que ahora ya en este tercer año de pandemia, pues ya lo escuchaban ustedes de voz de nuestro alcalde municipal, también las autoridades de salud pública pues también dan luz verde a esta organización, a esta actividad, y es por ello que ya se empieza a celebrar este desfile hípico en San Ildefonso Ixtahuacán. Entonces, para nosotros es un gusto poder llevarles a ustedes esta actividad especial del desfile hípico en San Ildefonso Ixtahuacán. También el desfile hípico iba acompañado de la corrida de cintas, la corrida de cintas que también es una actividad que se celebraba en diferentes puntos de nuestro municipio, últimamente en el Estadio Carlos Roberto Ochoa. Terminando este desfile, seguramente los jinetes almorzaban y posterior a ello, pues ya empezaban a prepararse y encaminarse al Estadio Carlos Roberto Ochoa y poder disfrutar de la corrida de cintas. Bueno, son festividades, son Milton, actividades sí. Que fueron pasando. Milton, ustedes que estuvieron recorriendo las calles, ¿qué más atracciones pudimos ver? Porque acá se cierra, muchos ya no hacen el ingreso acá a esta plazuela. Hemos visto carritos que pues vienen para demostración, pero ustedes que recorrieron las calles y llevaron las imágenes, podríamos recordar un poquito, un tantito más, ¿qué es lo que se pudo ver en las calles? Bueno, pues lo que se vio en primer lugar y que sobresalía pues era la alegría, ese rostro feliz de las familias de pues tener un entretenimiento sano y poder pues distraerse un poco de la monotonía del trabajo, del estudio, de distintas actividades cotidianas. Esta monotonía pues hoy se ve interrumpida con este entretenimiento. Entonces las familias contentas, las familias felices, los niños también bastante contentos y posiblemente niños de 2, 3 años que pues nunca habían tenido esa oportunidad de ver este tipo de actividades, pues contentos. Por parte de la organización, pues los caballos, los jinetes, unos, ya lo mencionaba César, unos carros ahí de colección, unos carros modificados, carros clásicos, que también fueron parte de esta actividad. Y hasta atrasito pues venían también un par de caballitos, un par de ponis, que también para gusto de la familia, de las familias, pues era para que se tomaran fotos los niños, las niñas, ahí con los ponis, montaditos en los ponis, seguramente luego de alguna colaboración voluntaria o la verdad no sé si tenía algún costo específico, pero también era un entretenimiento para las familias. Los carros con su música, los jinetes, bueno, el ambiente característico de estas actividades hípicas es lo que fuimos observando en el recorrido y que también engalanó esta actividad del 16 de septiembre. Claro que sí, entonces vamos a agradecer a las personas que nos están visualizando ya en tiempo real, y bueno, este es parte de lo que nosotros hacemos como medio de comunicación. Somos Santa Cruz MAM y pues qué bonito que nosotros pues estemos llevándoles a ustedes todo esto, que es parte de lo que se requiere para que se avive, para que se vuelva, para que resucite pues estas tradiciones en nuestro municipio. Lamentamos el deceso de muchos de nuestros hermanos, de nuestros amigos que fueron pues víctimas de la pandemia, del COVID, pues definitivamente Dios dijo hasta aquí, y pues todo eso ha heredado la pandemia, y nosotros pues con ese temor y la situación de acuerdos gubernamentales, venimos entonces y estamos al tanto de todo esto, pero qué alegre que se haya dado el chispazo para que se reinicie los desfiles una vez más. Así que estamos desde el set central en Radio Santa Cruz MAM. Allá en cabina central está Antonio Ortiz Méndez y está Josefina Ortiz.
Entonces nosotros estamos acá llevándoles a ustedes ya el ingreso de este desfile hípico tradicional ya en San Ildefonso Ixtahuacán. 2 años, la pandemia no pudo frenar eso, decía el señor alcalde. Ya estamos en verde y eso es una gran noticia, porque el semáforo nos está dando color verde. Eso significa que hay pues control sobre la pandemia y eso pues nos ayuda a estar con toda confianza en esta organización, en esta transmisión acá donde hay mucha gente. Y por qué no decirlo, pues Radio Santa Cruz MAM está en todo lo que usted pues así lo quiera. Así que bendiciones, ya tenemos el primer ingreso del primer corcel, allá lujoso corcel que viene para demostración, un color bastante reluciente, un color que nos presenta pues este jinete que viene saludando a las personas, que viene saludando ahí a sus amigos. Viene pues un segundo jinete que viene, y este jinete es muy característico para un servidor de ustedes, pues es mi hija la que viene jineteando ahí. No sabía yo, Milton, no sabía yo que se convirtió en jinete. El último en enterarse a veces es el papá, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues sí, también ahí engalanando entonces este desfile, los jinetes y las jinetes que pues hicieron ser parte de este gran desfile ya característico en San Ildefonso Ixtahuacán. Saludos cordiales a los amigos y amigas que siguen esta transmisión y que nos envían sus saluditos. Saludos cordiales para todos ustedes. Gracias por seguir en compañía de Santa Cruz MAM. Seguimos entonces con el ingreso ya de los caballos, también de los jinetes y de los carros que acompañan este desfile en esta tarde. Ya tarde, 1:00 p.m. de este día viernes 16 de septiembre. Seguimos entonces en esta transmisión especial. Somos Santa Cruz MAM 106.5 FM. Tenemos entonces ya el ingreso de los corceles, el ingreso de los jinetes, caballos bailarines, caballos que están para nosotros haciendo una demostración, unas vendas rojas en cada una de las patitas, en las manos, en las patitas, unas vendas rojas, allá lo azul también característico, simulando, Milton, si pudieras observar ahí, simulando la bandera de Guatemala, que trae este corcel de color negro, y el otro pues es un cafezón bastante reluciente, hermoso, que está adornado con listones rojos, y el público le da las palmas. Viene otro caballito, viene otro corcel hermoso también, pues un pintío elegante que está ahí por un chaparrito, un pintío que está ahí también bailando. Y tenemos otro, el ingreso de otro corcel que viene a engalanar. Son 4 o 5, ya han ingresado, ya han hecho su ingreso acá para que nosotros nos deleitemos en este momento, en esta fiesta, en esta Feria de Independencia 2022 en San Ildefonso Ixtahuacán. Saludos cordiales para quienes nos visualizan. Milton, ¿qué podemos agregarle más a esto? Pues llama la atención la cantidad de personas que se han reunido en este espacio, en la plazuela de la parroquia de San Ildefonso Ixtahuacán, un lugar que se ha cuidado, un lugar que pues se ha preservado para el uso de estas actividades. Seguramente hay personas que no han estado de acuerdo en que este espacio quede totalmente libre. Quizás se quisiera llenar con carros, con mototaxis, con otro tipo de vehículos, pero se ha decidido el mantenerlo despejado, el mantenerlo libre para el uso de las familias y en este caso para las actividades como estas. El centro del pueblo, un lugar especial, libre de otras actividades y que se utiliza para los espectáculos también, sí, como lo es en esta tarde, este desfile hípico. Milton, te quiero hacer una pregunta. De casualidad, ¿ustedes averiguaron por ahí el costo de cada integrante? ¿Se les está pagando a ellos o simplemente están colaborando con el Juventud Copalera? Tuvimos información que son jinetes y casas, ahí sí que ranchos, que quisieron colaborar también con esta actividad especial como lo es el desfile hípico. Seguramente excelente. hay un ambiente familiar, seguramente un ambiente de amistad entre estos ranchos, creo que así se le conoce en el ambiente hípico. Sí, los ranchos huehuetecos. Hay un ambiente pues de amistad, de hermandad con esos tres ranchos
que están participando, y seguramente cuando ellos organizan sus actividades, pues también los jinetes de Ixtahuacán seguramente viajarán para poder dar respuesta a las invitaciones que se dan entre ellos en diferentes actividades. Hoy todos colaboran con el Juventud Copalera, hoy todos colaboran con la fiesta, hoy todos colaboran con el entretenimiento del pueblo copalero. Sí, el ritmo del baile de los caballos, impresionante cómo es que se adiestran estos animalitos, se adiestran. Pero ¿sabe cuánto tiempo tardará para adiestrarse un animalito? Bastante tiempo, se invierte bastante tiempo, paciencia, y pues se necesita de mucha pericia, de mucha de técnicos, me atrevo a decir así, de adiestradores, pues que pues hacen que estos animalitos dancen de esa manera, un marchadito, un caminadito, un andar, así se le llama en la filosofía hípica, el andar, los caballitos de andar, así son catalogados estos animalitos. Pero para nosotros es una gran alegría tenerlos acá presentes, y de hecho, Milton, agradecerles porque siempre se prestan a colaborar, y prácticamente son las personas, los jinetes que han venido en algún momento a desfilar también antes del 2020, así que pues eso es lo que tenemos para ustedes como Radio Santa Cruz. Seguramente los vecinos de Ixtahuacán pues estaban acostumbrados a un largo desfile hípico con muchos más caballos, con muchos más ranchos, con muchos más jinetes, pero es de considerar también que es el primer desfile luego de 3 años de inactividad, el primer desfile, y entonces pues se entiende que son las primeras luces, son las primeras señales de entretenimiento para el pueblo copalero, y pues al contrario, en lugar de reclamar, pues se agradece que los organizadores pues tuvieron a bien el dar su tiempo, el dar su energía, y muy posiblemente también el factor económico para organizar, porque seguramente después de esto vendrá un almuerzo para todos ellos, un almuerzo para todos los que están participando, colaborar con algo extra para quienes están participando. Entonces se agradece también esta iniciativa de este club, comité hípico en Ixtahuacán. ¿Y sabes qué, Milton? Esto es una organización de Juventud Copalera, el equipo técnico, como decíamos, desde la directiva y de las personas que están atrás de estos jóvenes, y pues esto requiere de muchos gastos. Yo hago la comparación de Radio Santa Cruz MAM como en Juventud Copalera, ambos vivimos de lo que la gente pues nos provee económicamente, nos apoyan económicamente para mantener primero este proyecto de radio, segundo para mantener nuestro equipo que está ahí, por eso es que le seguimos la huella, casi hacemos lo mismo, casi pues nos dedicamos a lo mismo, a pedirle colaboración a quienes nos visualizan. ¿Para qué? Para que nos mantengamos como medio de comunicación radial, y para que se mantenga la Juventud Copalera también. De esa manera es como nosotros también vamos y llevamos a ustedes estas imágenes. El saludo correspondiente para usted que nos está observando allá, más allá de nuestras fronteras, le estamos llevando un poquito de San Ildefonso, Ixtahuacán. Sabemos que hay nostalgia en muchos corazones, sabemos que hay tristeza, sabemos que están lejos de la familia, sabemos que están, ¿qué le dijera? Con un propósito de mejorar económicamente para que su familia esté bien, y de hecho queremos que Dios les bendiga, deseamos que Dios les bendiga, y gracias por la colaboración que presta tanto a Radio Santa Cruz MAM como a Juventud Copalera. Y entonces estamos acá, hemos visto un caballito prieto, pues que tiene pues muchas cosas por hacer, y que el jinete nos está demostrando, es un caballito que saluda a las personas, no precisamente les da la mano, sino que hace un gesto de agradecimiento a los 4 puntos cardinales, pues está ahí para nosotros saludándonos. También pues tenemos y Milton, imaginas qué precio tiene un animalito de estos, si aquí viene, por lo menos a lo poco que yo recuerdo de lo que he visto en el internet, hay caballos árabes, y me parece que es uno que tenemos por aquí, de repente lo podemos enfocar, tenemos un árabe acá, y qué precio y cuánto para poderlo sostener a estos animalitos. Pues ahí sí nos quedamos cortos con esta información. Vamos a ver si podemos platicar con alguien que esté pues ahí sí que ensalzado en el tema, pero me imagino que hasta ya no hablan de quetzales, me imagino que hablan de dólares. De euros. O hasta de euros, ¿verdad? Pues ya queda lejos de nuestra imaginación. Son costos bastante elevados, y yo creo que los animales pues se lo merecen. Vea qué bonito ejemplar, vea el adiestramiento que ha tenido,
y todo esto se hace para entretener al pueblo copalero en esta tarde. Efectivamente, hay un caballo que está haciendo pues lo que ha aprendido y pues se eleva en sus dos manitas hacia arriba, viene pues haciendo un paso sexy, viene haciendo un paso elegante, un pie para adelante, una patita para adelante, otra, pues así viene el caballo demostrándonos qué es lo que ha aprendido y se para en sus dos patitas, en dos manitas para arriba y pues saluda a las personas y vemos pues que ya están un tanto cansados los animalitos bajo este ardiente sol, viene haciendo pues muchas cosas aprendidas y pues sus vendas clásicas que los identifica como caballos de sangre, de pura sangre, porque son animalitos de pura sangre que nos vienen haciendo sus presentaciones. Esos son pues aproximadamente vienen unos 15 a 20 animalitos que pues están acá compartiendo con nosotros también esta alegría, nos están demostrando lo que saben. Tenemos ahí la participación de la familia Hidalgo, que también son organizadores de este evento. Ya lo decía el profe Axel Alvarado, pues que esto va con el fin de recaudar fondos. Esto va con el fin de recaudar fondos para este gran equipo que tenemos hoy, pues ya teniendo el equipo de mujeres también para Juventud Copalera. Y pues, ¿qué más podemos pedirle? Que hemos sobresalido en cultura, en deporte, en música, en todo lo que respecta al arte. Hemos sobresalido como Juventud Copalera, como Grupo Sobrevivencia, como ahora Mujeres del Juventud Copalera también, como los famosos desfiles en esta Feria de Independencia, que pues sin duda alguna se reactivará en 2023. Algo muy especial también que se menciona en este desfile de independencia y justamente en este 16 de septiembre eran las carrozas que se preparaban en su mayor parte por establecimientos educativos y algunas otras organizaciones que deseaban también aportar con presentar una carroza y era también un toque muy especial, un toque muy elegante que también hacía y seguramente volverá a hacer que muchas personas de diferentes lugares lejos de Ixtahuacán pues se acercaran también a nuestro municipio para venir a observar el arte. San Ildefonso Ixtahuacán, un municipio con bastante arte, con bastante creatividad y sobre todo con bastantes personas altruistas que hacían esto y seguramente lo volverán a hacer para que Ixtahuacán sobresalga a nivel nacional, para que el nombre de San Ildefonso Ixtahuacán sea conocido por lo que acá se hace y sobre todo por el tipo de personas que acá vivimos y convivimos. Te cuento que cada uno de los jinetes está haciendo una presentación por individual y pues están rehidratando los hombres porque de una u otra manera vienen en este ardiente sol. Algunos pues traen sombrero, otros se hacen acompañar de una su gorrita, pero el sol está ardiente y sin duda alguna los caballos también ya muestran síntomas de cansancio, se están estirando por ahí y lo poco que yo conozco de un caballo es que cuando empieza a estirarse es porque ya está cansado y bueno, tratan de relajarse un poquito para que pues el cansancio pase naturalmente, por naturaleza el corcel lo hace de esa manera y bueno, pues ya va uno más a hacer su presentación, ingresa ya uno más a hacer su presentación, es un caballo lujoso, de verdad es un caballo lujoso, me parece que este Milton es el que te decía que es árabe, si no estoy mal. Y en lo poco que yo conozco de animalitos, pues es un animalito de pura sangre y pues que come, no sé si de comer le dan heno, que es la comida de estos animalitos, de los caballos, las pacas de heno, pues son trasladadas incluso en camiones para que estos animalitos no pasen hambre. Pues hace como este animalito y este jinete están haciendo su presentación, una lujosa silla de montar, de verdad, no tan grande, es de regular tamaño, pues que está ahí. Pues en este corcel de pura sangre, ¿qué es lo que nos va a presentar? Vamos a estar al tanto de lo que nos va a presentar este animalito que pues nos está deleitando, nos está haciendo disfrutar de este momento especial y nosotros llevándole las imágenes acá en Radio Santa Cruz, mamá. Siguen acercándose más vecinos, más vecinas, siguen acercándose muchas personas para disfrutar también de esta presentación al cierre del desfile hípico 2022
ya luego de haber recorrido las distintas calles de Ixtahuacán, ya ahora su presentación acá en la plazuela parroquial, acá en la plazuela de nuestro municipio, y ahí en el fondo suena la música, y con esta música disfruta también de este caballo que ha sido adiestrado previamente para poder deleitarnos con este movimiento, con este andar que tiene, y su jinete que sabe muy bien cómo llevarle el ritmo a su caballo, a su corcel, ahí todo bastante llamativo, bastante bonito, una presentación especial al cierre de este desfile hípico 2022. Exactamente. También acabamos de escuchar las palabras del alcalde municipal, que pues ha colaborado con nosotros grandemente. También gracias, señor alcalde municipal. Hoy lo tuvimos acá en el estudio, acá con nosotros, lo tuvimos acá, y pues nos ha ofrecido su apoyo, no como donación, sino que estamos promocionando una rifa, y pues él dice bondadosamente, yo quiero pues unos talonarios, y efectivamente este lunes le vamos a hacer entrega de unos talonarios para que él lo pueda distribuir allá con sus familias, con su familiar, con los amigos. Para comentarles, el primer premio es una motocicleta, de 150 centímetros cúbicos, un motorazo enorme, es una bicicleta para todo tipo de terreno, para montaña, para asfalto, para terracería, para todo eso, gracias a un hermano nuestro de acá mismo en San Ildefonso, Ixtahuacán, que dijo, no digan mi nombre, yo solo les voy a donar esta motocicleta, pero saquen el jugo, sáquenle mucho más de lo que se pueda, para que esta radio que está pues ya cumpliendo por espacio de 3 años acá en San Ildefonso, Ixtahuacán, siga creciendo, y eso es lo que valoramos, pues. Y por eso es que el señor alcalde, al momento de iniciar nuestra transmisión, dice, pues yo voy a colaborar con ustedes, y también voy a vender unos números, así que le agradecemos grandemente a nuestra autoridad. Ya está, pues, hablando Axel Alvarado, el profesor Axel Alvarado, uno de los promotores y organizadores de este desfile. Quizás pudiéramos llevar el audio, no sé, para escucharle, pero vamos a llevarles por acá las cosas y los términos que él está diciendo. Bueno, está pidiendo aplausos para Haroldo Ríos, también Haroldo Ríos, un personaje que ha apoyado tanto estas actividades de independencia acá en nuestro municipio. Y de hecho, Haroldo Ríos es una persona que estuvo laborando acá en San Ildefonso, Ixtahuacán, en salud. Hoy pues se ha llevado, y él dice, hemos sido compañeros de labores con él también en la docencia, y él decía, yo más que todo me identifico con mi municipio. Colotenango, dice, pero tengo en mi corazón también a San Ildefonso, Ixtahuacán, y eso pues es válido, porque somos Huehuetenango, y pues él ya pues tiene el hecho de colaborar siempre para esta fiesta, y eso es lo que agradecemos, acá en San Ildefonso, Ixtahuacán, de que muchas personas, aún no siendo de San Ildefonso, Ixtahuacán, le tienden la mano a este municipio. Y por qué no decirlo también, las mismas palabras que Axel Alvarado está diciendo, porque recordemos también que Axel Alvarado no es originario de San Ildefonso, Ixtahuacán, es originario de Nentón, para quienes va nuestro saludo. Él se queda acá porque también limitó en las líneas del Juventud Copalera, el glorioso Juventud Copalera de aquellos tiempos, y pues es parte ya de su corazón, es parte de su corazón San Ildefonso, Ixtahuacán. Y pues esas palabras se están exteriorizando en estos momentos cuando se le da el micrófono, y pues estamos presenciando las actividades de Feria de Independencia, digamos, una microferia, digamos, Milton, porque si se hubiera organizado desde mucho antes, no cupiéramos acá ni como Radio Santa Cruz Mama, estuviéramos tal vez en los campanarios de nuestro templo, porque acá realmente es enorme la cantidad de gente, de vecinos, de circunvecinos, de visitantes, de turistas, quienes visitan San Ildefonso, Ixtahuacán. Vamos a llevarles también las palabras de Juan Gualberto. Bienvenido, Juan Gualberto, ya aquí en estas instalaciones. Bienvenido a este espacio, bienvenido a estos momentos en que pues estamos como Radio Santa Cruz Mam para llevarles estas impresiones. Bueno, observamos entonces cómo este gran desfile, esta tradición copalera, profe, pues ya usted lo decía, de que pues ahora se está viviendo en mínima parte, reviviendo una mínima parte de lo que fuera
posible todo. Hace falta, aquí se extrañan las bandas escolares, se extrañan a las carrozas, y es para hacer de este 16 de septiembre un gran desfile. Así como yo comentaba hace un momento, si nosotros estamos acá y hay mucha gente a nuestro alrededor, imagínate que se hubiera dado a conocer este desfile desde mucho más antes. Hace 2-3 días en la página de Facebook se compartió esto del desfile hípico, hace 2 días apenas, y ves la cantidad de gente que hay. La espontaneidad de los organizadores y de la gente que se presta para apreciar esta organización, este desfile que hoy se está llevando a cabo, profe. Acá no estuviéramos ubicados, tendríamos que buscar otro lugar estratégico para poder llevarles estas emociones de este desfile hípico. Sí, son las palabras de Haroldo Ríos en estos momentos, un personaje que se ha identificado con San Ildefonso Ixtahuacán también. Hacía mención hace un momento que inclusive en estas palabras que está mencionando, Ixtahuacán es su segundo municipio. Dice, claro que sí, porque trabajó por mucho tiempo por acá. Somos amigos particularmente con él, y él dice, pues yo llevo en Ixtahuacán, yo me identifico con San Ildefonso, yo me identifico con mi municipio, dice, pero llevo en el corazón a San Ildefonso Ixtahuacán, y de esa cuenta es como está acá. Claro, por supuesto, es aplaudir los sentimientos de don Haroldo para con Ixtahuacán, para con San Ildefonso Ixtahuacán, porque si lo lleva en el corazón, pues no se duda mucho, porque acá está presente y lo está demostrando, profe. Exactamente, ya vamos a ver que, bueno, hay un jinete, ya ha identificado al jinete que le gusta estar trayendo a los corceles. Es este hombre que me imagino que es el adiestrador de los jinetes, pues él es el que ha tenido a los jinetes, a los corceles, a los caballos, él los va a dejar uno y se trae otro, y así ya identificamos, ya lo puede identificar que entrega uno y se trae otro para hacer la presentación. No, pues qué especialidad la de este jinete entonces, de poder dominar a estos caballos, a estos ejemplares, que pues seguramente cada uno sabe, los conoce él para poderles hacer esa demostración que con cada ejemplar este jinete pues lo está haciendo, y también pues el público aprecia todo lo que acá se está viviendo, profe. ¿Y sabes qué material tiene la vara que él tiene en sus manos? ¿Qué será? Es una vara de metal, es un alambrón. Ajá. Y entonces es un alambrón con el cual pues puede maniobrar el corcel, y pues esto indica que estos animalitos pasan por un proceso difícil para su aprendizaje. Hemos visto a un vecino pues que vino a quedarse en San Ildefonso Ixtahuacán, cómo entrenaba su caballo, pero ese caballo desafortunadamente falleció, murió el caballo. Y yo me daba cuenta de cómo lo adiestraba, me daba cuenta de que el trato, no sé si así se trata al animal cuando se va a aprender cuando va a aprender a hacer estos movimientos, pero sí es difícil enseñarles. Sí, es un proceso bastante largo, profe, bastante largo, porque pues seguramente por algo se empieza para poder llegar a ese adiestramiento completo para estos animales que hoy observamos. Exactamente, ahorita estamos viendo y presenciando qué es la demostración que nos trae este hombre, este jinete que pues ha probado casi todos los corceles, los caballos, y hoy pues está haciendo algo más con este caballo lujoso que está presentando acá, y que, como he dicho, pues no valen en quetzales, valen en dólares. Claro, y de repente en euros, profe, porque ahora quizás también ya se manejan euros casi en todo el mundo. Y pues muchas veces ya las empresas escriben lo que publican, lo que venden, y dicen, no aceptamos cualquier clase monetaria. Ah, sí, claro. Escriben cuando son dólares o cuando son euros, que son los más manejables a nivel mundial. Sí, somos Radio Santa Cruz MAM, llevándoles a ustedes este momento especial de Feria de Independencia, un micro desfile, le puedo llamar así, un micro desfile, porque si se hubiera hecho en grande, hubiera sido otro ambiente, no cupiera la gente acá. Fuera diferente la magnitud, la magnitud de las personas que se hicieran presentes, y como ya lo decíamos, pero esto es
revivir lo que hace dos años, un poquito más, pues que quedó en suspenso y ahora pues se revive, y qué bien por el pueblo de San Ildefonso, sí, y Tabacán. Y le estaba llamando como un conato de desfile, un inicio, pues un intento de querer levantar otra vez ese prestigio que ha tenido San Ildefonso Ixtahuacán al presentarle al mundo entero estos grandes desfiles, desde los pequeñitos hasta las grandiosas carrozas que le decía hace un rato a Milton, ningún municipio está a la altura de cómo las carrozas se elaboran en San Ildefonso Ixtahuacán. Claro, Ixtahuacán se ha identificado con esta especialidad de las carrozas. Los establecimientos educativos ahí se prestan para poder pues hacer esas presentaciones de carrozas bastante especiales, profe. ¿Qué especialidad sí. La que se tiene acá en San Ildefonso Ixtahuacán, la colaboración de los de docentes, dirección, personal docente y los estudiantes para poder llevar a cabo cada una de las carrozas que hoy extrañamos? ¿Y sabes qué es lo que estoy valorando ahora? Que en otros desfiles hípicos ha venido mucho desorden, pero ahora, y las bebidas alcohólicas que no faltaban, eso hacía que pues los jinetes pusieran en peligro la integridad física de los observadores. Sabes que ahora pues les están dando ahí un hidratante saludable, y eso es muy bien visto, de verdad es muy bien visto. Eso es lo que valoro en esto como medio de comunicación. Pues nosotros anunciamos y denunciamos, pero lo que estamos viendo ahora y somos testigos es del rehidratante que están consumiendo. Perfecto, felicitaciones. Perfecto, sí. Para los organizadores. Para poder pues llevar a cabo una cultura de paz, profe, porque qué mejor que vivir en paz, vivir en armonía. Exactamente. Y ahí está la muestra y el gesto de estos jinetes hidratándose de una manera saludable. Y si así se hace desde hoy en adelante, es súper. Y eso es parte de lo que nosotros valoramos. ¿Sabes por qué? Porque esto indica pues que vamos haciéndonos civilizados cada vez. Claro, ser cada día mejores personas, mucho más cultos, mucho más respetuosos, y pues valorar la vida de cada una de las personas, porque seguramente al tener contacto con estos animales ya bajo estado de ebrio, llamémosle así, pues ya es diferente el trato, profe, porque ya el alcohol hace que el ser humano pues actúe de diferente forma. Y a veces el mal manejo, mala conducción de los animales ha provocado algunos problemas en algunos lugares. Así que pues vamos a ir ya casi en la parte final de esta transmisión. Pues vamos a dejarle el micrófono, te quedas un rato en comentar esta situación. Bueno, de acuerdo, ahí estamos entonces agradeciendo a ustedes que pues gentilmente nos acompañaron, que gentilmente nos visualizaron allá donde usted se encuentra. Muchísimas gracias, somos Radio Santa Cruz MAM, y pues llevándole acá actividades culturales en este día 16, que esto es un desfile que se vive acá en San Ildefonso Ixtahuacán, extrañando varios aspectos, por supuesto, pero que estamos acá pues ya reviviendo una vez más este gran desfile como lo es el desfile hípico. Agradecemos entonces para cada uno de ustedes, agradecimientos especiales, ya casi nos vamos. Pues esto ha sido el trabajo de Santa Cruz MAM para esta mañana tarde, que pues por ahí tuvimos diferentes puntos estratégicos para poderles llevar esta gran actividad. Nos vamos entonces agradeciendo la colaboración de José Luis Pérez, de Silverio Pérez, de Milton Méndez, César García y un servidor de ustedes, Juan Gualberto. Santa Cruz MAM, hasta acá llegamos con ustedes.